Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Depende del momento en el que esté viendo este video. Voy a cerrar un poquito la luz. Ok. Bien, en el video de hoy, bueno, quería aprovechar para comentarles una cosa. Bien. Este video seguramente ustedes lo van a ver después de jueves, porque si yo tengo hasta el jueves. Tengo clausurada, o sea, tengo prohibido subir contenido a mi canal. Entonces seguramente ustedes lo van a ver después. Pero yo estoy grabando el martes, básicamente. Primero estoy grabando el martes. Ok. La cuestión es la siguiente. Vamos a ver un poquito. La cuestión es la siguiente. Alguien otra vez me decía, particularmente en comentarios, me decía por qué yo no empezaba a subir contenido polémico o de polémicas. ¿Cómo es hacer? ¿Bien? A lo que yo particularmente, el detalle, bueno, en este caso, es que Sacel no es polémico. Sacel es tóxico. Pero debo hacer una aclaración. Cuando yo estoy hablando de Sacel, estoy hablando de Sacel como personaje. ¿Bien? Porque él muchas veces incluso ha dicho, yo he visto videos de Sacel donde dice, bueno, aquí está hablando Borja, no está hablando Sacel. ¿Bien? O sea, él está hablando. O sea, Sacel es un personaje. Sacel es una parte de Borja. ¿Bien? Es lo que él. Parte de su personalidad o un personaje inventado. ¿Bien? Que él quiere mostrar. ¿Bien? Lo cual no le quita responsabilidad. Que tú crees un personaje no te quita responsabilidad. ¿Bien? Porque al momento que tú estás subiendo ese contenido. Quiere decir que en parte estás a favor de eso. ¿Bien? Ya que lo haces con un toque de humor o cosas por el estilo. ¿Bien? Ok. Aclarado ese detalle que no es un ataque personal contra Borja, sino que es un comentario, una opinión acerca de Sacel, el personaje. Seguimos. Bien. El problema que yo tengo con Sacel es que Sacel no es polémico. Sacel es tóxico. Sacel es una persona que, si tú estás en contra de lo que él dice, si estás en contra de lo que el personaje dice, ¿bien? Sos un montón de cosas que, bueno, ahora en el momento lo vamos a explicar. Pero bueno. Incluso tiene la costumbre, Sacel tiene la costumbre de polarizar. Ese es el detalle que yo tiene. Yo creo que esa es la cuestión por la cual mucha gente lo sigue también. Porque las personas tenemos que. Siempre tenemos necesidad de tener un sentido de permanencia. ¿Bien? Y la polarización es la mejor forma de tener un sentido de permanencia. ¿Bien? Por ejemplo, tú sos de un cuadro de fútbol. ¿Sos del Barcelona o de Barcelona o de Real Madrid? ¿De River o de Boca? ¿De Peñarol o de Nacional? ¿Bien? ¿Sos o blanco? Actualmente sería, en su momento era blanco o colorado. Ahora sería o sos del Frente Amplio o sos de la derecha. ¿Bien? O sea, sos blanco. A día de hoy sería como sos blanco o sos del Frente Amplio. ¿Bien? Tenemos que tener esa polarización. Siempre está esa polarización. Eso se ve hasta, ya le digo, se ve incluso a día. Eso es algo que se ve muy normalmente en la calle. Cuando tú te pones a hablar, intentas querer hablar de política o de algún tipo. O de fútbol o de política o de lo que sea con una persona. Lo más seguro es que con esa persona no vaya a poder. No haya un diálogo. ¿Bien? Si yo soy del frente y la otra persona es blanco, seguramente no hay un diálogo. Porque no. La otra persona, o yo, también, porque es así. Si yo soy un extremista, no voy a poder ponerme a nivel de él y poder aceptar sus argumentos. Lo mismo podemos decir con los cuadros de fútbol. Un hincha nacional, si tú pones un hincha nacional con un hincha Peñarol, los dos son hinchas fanáticos, los dos van a estar subiendo un pedestal a tal nivel que cualquier cosa que vos le digas no te van a creer. Por simplemente una cuestión de polarización.
yo se lo llevo para lo de fútbol porque seguramente muchos lo entienden de esa forma. Así es como funciona. Cuando tú te encontrás con un hincha fanático rabioso de un equipo, todo lo que le digas, si lo venís de otro lado, no te van a hacer caso. Porque no pueden, no pueden ponerse a tu nivel. Ellos van a considerar que están en un pedestal por encima. ¿Bien? Y tú también, si tú también sos un extremista, también. Tú también vas a estar un pedestal, vas a estar en otro nivel. Y no vas a escuchar sus razonamientos. Lo que hace el personaje de Cell es eso, generar esa variedad. ¿Bien? Ese es el problema que yo tengo con Sacel. El hecho de que es una persona también extremista también en sus ideas. En sus ideas o en sus opiniones también. ¿Bien? Porque él, para él, un juego es una maravilla o es una porquería. ¿Bien? Es una persona que no es capaz de reconocer cosas buenas en algo que no le gusta. ¿Bien? Él, si a un juego no le gusta, si él considera que el juego es una porquería, va a ser una porquería totalmente. No le va a encontrar ninguna cosa buena. Y si a ti te gusta ese videojuego, sos un inútil, sos un idiota, o te dejas convencer, o cosas por el estilo. ¿Bien? Pero ese es el personaje que él tiene, porque sabe que hay... Él es una persona muy inteligente y sabe que hay mucha gente que lo mira por eso. ¿Bien? Hay muchos que piensan igual que él y lo miran. Y hay muchos que piensan diferente que él, o sea, que todo lo opuesto que él, y simplemente por hate, por ir a atacarlo, lo van a ir a ver. Lo van a ver. ¿Bien? O sea, terminás ganando siempre, básicamente. Porque te miran a los que les gusta tu contenido y los que odian tu contenido también te miran. Incluso van, te miran, o sea, te dan el me gusta, no me gusta, no importa. A ver, algo tienen que entender, y es que en YouTube no importa si yo te doy me gusta o no me gusta, es una interacción. Mientras que en el video hay una interacción, se cuenta como eso, como una interacción. ¿Bien? Y además ya le digo, esa persona tiene que entrar al video, tiene que comentarlo, ¿bien? Y por más que no haya mirado todo el video, haya mirado una parte del video, o sea, eso suma también como visita. ¿Bien? Así es como funciona YouTube. Cuando tú polarizás, cuando tú te metes en los extremos, es cuanto más gente, o sea, cuanto más visitas vas a tener. Porque va a haber gente que te va a amar y va a haber gente que te va a odiar. La gente que te va a amar va a ver todos tus videos. Y la gente que te odia también. Los que particularmente, en mi caso, lo que pasa es que las personas que están en el medio no te van a ver. Yo particularmente, hace mucho tiempo que no veo contenido de Sacel, porque ya veo que... A ver, ya no me asombra lo que va a decir. Ya me puedo imaginar, con el título ya me puedo imaginar de lo que va a hablar o lo que va a decir. ¿Bien? Y sé que es una... O sea, sé que el personaje no es un personaje centrado. No va a intentar buscarle cosas buenas y cosas malas. ¿Bien? Sino que solo le va a encontrar o cosas buenas o cosas malas. Y a mí no me gusta ninguna de las dos cosas. Si yo, a mí, por ejemplo, si el día de mañana Sacel hace una review de un juego que a mí me gusta y a él también le gusta, a mí me gustaría que le encontrara las cosas buenas que a mí me gustan de ese videojuego, pero que le encontrara también cosas malas. Cosas que serían mejorables o cosas que quizás no haga que sea un juego perfecto. ¿Bien? Entonces, yo no me puedo sentir... O sea, si están hablando de un videojuego que a mí me gusta, y está hablando bien de un videojuego que a mí me gusta, tampoco lo voy a mirar porque es una persona que, ya le digo, no tiene un criterio, no va a tener... O sea, o no va a poner... no se va a poner el punto de la perspectiva de tratar de encontrar las cosas buenas y las cosas malas. Solamente va a encontrarle o las cosas buenas o las cosas malas. ¿Bien? O si le encuentra las cosas malas, las va a tratar de esconder lo más posible en el video. Es lo que él hace normalmente. ¿Bien? Capaz que le agarra un juego y para él es excelente, buenísimo. Le encuentra 3 o 4 detalles y esos 3 o 4 detalles no afectan en su nota. ¿Bien? Capaz que dice que el juego es un 10 igualmente. Y capaz que esos 3 o 4 detalles que tiene afectan muchísimo en la puntuación, realmente. ¿Bien? ¿Entiendes a lo que me refiero?
que él siempre va a tender a esta polarización, porque sabe que esa polarización es la que genera visitas. Así es como funciona el personaje de Sacer. Yo considero que Sacer es una persona muy inteligente. Yo considero que Borja es una persona muy inteligente, que sabe muy bien lo que está haciendo. ¿Bien? Sabe muy bien lo que está haciendo. Por ese lado. Pero el detalle es que yo no pretendo ser de esa forma. Yo no soy de esa forma. Yo soy una persona mucho más centrada. ¿Bien? Yo tengo, en este canal, tengo una sección que se llama Angry Gamer. ¿Bien? En Angry Gamer yo me libero todo lo que tengo ganas de decir. Pero aún así, por más que lo diga de una forma un poco subida de tono, trato de mantener la cordura dentro de todo. Y trato de ser, yo trato de ser una persona que, con la cual se pueda discutir. ¿Bien? Trato de exponer un punto y trato de buscar las cosas buenas y las cosas malas. Cuando yo termino un Angry Gamer, siempre trato de dar una conclusión a lo que dije en el video. ¿Bien? Trato de cerrar todo eso, englobar eso. No sé si finalmente lo logro o no lo logro. Eso ya depende de ustedes. Pero yo trato de hacerlo. Yo soy una persona que trato de no polarizar mi opinión. El detalle es eso, es que en un mundo donde todo es blanco o negro, o sea, donde todo es bueno o malo, las personas que intentamos estar en el medio, las personas que estamos en el gris, ¿bien? Se nos trata de tibios. Ese es el detalle. Cuando particularmente te dicen que no sos polémico, o cuando te dicen que intentes ser un poco más polémico, te tratan de decir, eso es lo que están queriendo decir, es que trates de polarizarte, que trates de no ser un tibio. ¿Bien? Y yo estoy muy, la verdad, yo debo reconocerlo, yo estoy muy contento de ser un tibio, de poder encontrarle cosas buenas y cosas malas a todo. ¿Bien? Incluso a videojuegos que a mí particularmente me gustan, como ya por ejemplo, a mí, videojuegos que a mí me gustan, aún así, puedo encontrarle efectos. Puedo encontrar cosas buenas y cosas malas. Siempre trato de que el equilibrio de las cosas malas, o sea que siempre lo malo, sea menos que lo bueno. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿No? Yo trato de no polarizar mi opinión. Y trato de ser una persona coherente dentro de todo. Trato de hacer que ustedes razonen, o sea, que ustedes razonen lo que yo les estoy diciendo. Y si tiene un argumento en contra de lo que yo estoy diciendo, siempre que sean con respeto, ¿bien? Expónganlo en los comentarios. Se puede, o sea, en este canal está permitido el debate. Pero siempre tengan en cuenta, no se respetan las opiniones. Lo que se respetan son las personas. ¿Bien? Porque si yo respeto tu opinión, tengan en cuenta esto, si yo respeto tu opinión, como la gente dice, yo pienso que es partir de una base de eso, de que la gente dice, hay que respetar las opiniones. No, lo que hay que respetar son las personas que están detrás de las opiniones. Porque al momento que yo respeto la opinión, pero no respeto a la persona que está detrás de la opinión, es cuando ataco o agravio a la otra persona. Ahora, si yo respeto a la persona y no respeto la opinión, que es lo que yo suelo hacer, yo respeto la persona y no respeto la opinión. Yo, tu opinión, si estoy en desacuerdo con lo que tú estás diciendo, voy a ir a atacar esa opinión. Voy a ir a argumentar esa opinión. Pero mientras que sea un argumento que no ataque, o sea, un ad hominem, o sea, que no, mientras que no sea un ataque a tu persona, ¿bien? Eso es válido. Por lo menos a mi informe a ver, eso es válido. Así como tendríamos que ser, así como tendríamos que actuar, según yo. No quiere decir que tú pienses de la misma forma. Pero el detalle es que yo, esta es la forma en que yo veo que, si yo te respeto a ti, como persona, como individuo, como ser pensante, y no te ataco personalmente por ningún defecto, ni por tu forma de ser, ni por tu forma de hablar, ni por qué tan entretenido es tu video, ¿bien? O sea, qué tan entretenida es tu forma de hablar, sino que voy a atacar tus argumentos, o sea, que voy a atacar lo que tú estás diciendo, lo que tú estás opinando, eso para mí es válido. Así es como tendríamos que ser. ¿Bien?
Esa, ya le digo, eso particularmente es mi opinión. Pero de esta forma, si yo te respeto a ti y puede haber un intercambio de opiniones, ¿bien? Si los dos nos podemos poner a la misma altura y podemos hablar y podemos conversar y que mi opinión sea tan válida como la tuya y hay un intercambio de opiniones y tú puedes hacer que yo cambie de opinión, eso está bien. Eso es correcto. Ahora, si tú estás en un pedestal porque pensás que tu opinión es más... O sea, que tú pensás que yo soy un estúpido, que soy un imbécil, o porque, ya le digo, porque hablo mal, o por X razón, fuera de lo que yo dije, ese es el detalle. Yo vengo muchas veces, hay ciertos comentarios que no contesto, yo trato de contestar a todo el mundo, pero yo hay ciertos comentarios que yo no contesto por el contexto. Cuando yo veo que la persona me está atacando, me está agraviando directamente, y yo sé que lo que yo le diga, no me va a escuchar, ni le contesto. Sigo de largo simplemente. ¿Bien? Si tú me estás atacando a mí personalmente, para intentar lastimarme a mí, y no estás atacando a mi argumento, es porque, una, o no te puedes bajar a mi altura, o estás en un pedestal, no te puedes bajar a mi altura. ¿Bien? O te sentís en un pedestal, no te puedes bajar a mi altura. O dos, no tenés argumentos. No tenés argumentos para rebatirme y entonces me insultás. Cualquiera de esas dos cosas pueden pasar. Yo pienso que la mayoría de las veces es la primera. Esa persona se siente en un pedestal, se siente que está muy por encima de mis conocimientos, o sea, muy por encima de mis capacidades, y entonces no puede ponerse a mi altura. No puede bajarse de ese pedestal y debatir conmigo. Entonces, si esa persona considera que está allá arriba y yo estoy acá abajo, bueno, yo no le voy a contestar. No te voy a contestar. Y si es la segunda opción, que es que no podés discutirme porque no tenés argumentos, sino que lo único que puedes hacer es insultar, tampoco te voy a contestar porque ya te contesté tú solo. Bien, ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.